人生なめきった小娘の教育に不幸はいらんかね。あなたと他の人間を平等にするためにやってまいりました。元気してる？あら、¿qué onda, Nakamas? En esta ocasión les traemos un anime que salió el 4 de julio del 2012 por las cadenas televisivas TV Tokyo, MBS y ATX. Es el anime Bimbungamiga, o traducido literalmente como el dios de la pobreza. Este anime está basado en los mangas creados por Yoshiaku Sukeno y traídos a la animación por el estudio Sunrise, que ya nos ha traído varios animes como Code Geass, Inuyasha y sin olvidar al fantástico anime La Visión de Scaflón. Este anime cae en el género de comedia y parodia. Para ser sinceros, es una trama muy fácil de entender. La historia gira en torno de la joven Ichiko Sakura, una chica hermosa, popular, inteligente, deportiva y adorada por los hombres y envidiada por las mujeres. Y que por alguna extraña razón, ella ha sido muy afortunada toda su vida. Bueno, todo esto tiene una explicación. ¿Y cuál es? ¿Acaso es un robot? ¡No! Es que ella posee una increíble cantidad de energía llamada energía de la fortuna, de la cual, por alguna extraña razón, ella se nutre de su entorno y le roba dicha energía a toda persona, animal o cosa que se encuentre a su alrededor, generando así que ella sea muy afortunada y todo le salga bien. Pero esto provoca un desequilibrio en el mundo de energías malas y de energía de la fortuna, por lo que mandan a llamar a una Bimbungamiga, o sea, una diosa de la fortuna, llamada Momiji, para que se haga cargo de robar la energía de Sakura y así poner en armonía al mundo. Entre el anime y el manga, sencillamente hay pocas diferencias, solo que hay más escenas un poco más explícitas en el manga y que se notan más las relaciones emocionales entre los personajes. Eso sencillamente te amplía un poco más el trama. Gráficamente se ve muy bueno, los efectos de luces son muy buenos y lo que más sobresale son los diseños de los personajes, que a nuestro gusto fueron excelentes. Inclusive los hechizos y la magia son muy espectaculares. No por el hecho que nos hayan sacado una carcajada es que nos haya gustado, sino por la simpleza de los mismos. Como siempre, hemos de destacar la gran labor de las seiyuus de esta serie. En esta ocasión es de las protagonistas que estuvieron a cargo de Kana Hanazawa, de la tsundere, y Chico Sakura, quien también hizo de Kanade Tachibana en Angel Beast, y a la simpática Kuroneko en Oreimo. También se destaca la voz de Momiji, interpretada por Yumi Uchiyama, quien también prestó su voz para Nagisa Tennoji en el anime A-Channel, y a la de Arata Sagimori en la serie Saki, que sin duda nos dejaron impresionados por sus grandes actuaciones. La música tiene un papel importante en esta serie, ya que son tocadas muy alegres y enérgicas, compuestas por Masashi Hamasu. Igual no serán piezas musicales que tararees cuando termines de ver la serie, pero de seguro la recordarás en alguna broma de la serie. Como estamos hablando de una serie de comedia, obviamente hay openings y endings alegres y rítmicos. En esta ocasión el opening fue interpretado por Pico y el ending por la agrupación Happy Birthday. ¡Opa, es mi cumpleaños! ¡Qué bueno que se acordaron! No, güey, así se llama la agrupación, Happy Birthday. Entonces no se acordaron de mi cumpleaños. ¿A poco es tu cumpleaños? ¿Qué tal? ¿Lo puedo celebrar antes? En fin, de seguro les encantará más el opening, que sentimos que quedó muy acorde a la serie. Este anime sin duda es una oda a las parodias del anime, lo cual está chingón. Si has visto muchas series, te darás cuenta que hace muchas referencias a animes como One Piece, Death Note y de la mítica Dragon Ball, por mencionar algunas, lo cual nos encantó y nos hizo reír. Si te buscas una serie para pasarte el rato, no lo dudes, Bimbungamiga es tu serie. Te la pasarás genial, te reirás mucho y a pesar de ser una serie corta, es altamente recomendable, y si tienes la necesidad de volver a ver de nuevo toda la serie, es normal, pues sencillamente es muy buena.